Buenos días, mi nombre es Oscar González y estamos ya arrancando al mediodía. En este momento me encuentro completamente solo en la cabina, no hay nadie. Entonces vamos a tratar de darle una continuidad más rápida, sin tanto choro, sin tanto rodeo. Comentarles nada más, tuvimos una situación ahí con el programa de Becky. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de escucharlo, ayer, bueno, se borró de la página por un accidentillo. Bueno, andamos a las carreras, ¿verdad? Y entonces no tuvimos la oportunidad de checar y se nos borró ese capítulo. Pero ya pueden entrar a la página de Spreaker de 7 Días Radio y escuchar el programa del día de ayer, que fue el de hombres, mujeres complicadas. Hombre, no me acuerdo. Era mujeres orgullosas, hombres complicados. Algo así. Aquí está. Hombres complicados, mujeres orgullosas. Es la parte 1. Ya lo hemos colocado una vez más en la página.
Si tienen oportunidad, escúchenlo. Y pues más adelante tendremos el noticiero de 7 días para que se den una vuelta y nos estén escuchando. Ahorita por lo pronto los voy a dejar con algo de Betterman String Quartet. Es un cuarteto que interpretan algunos covers de algunas canciones. La que escuchamos al principio fue la de Right Here in My Arms, y de fondo tenemos la canción de Yellow, esta del grupo Coldplay. Vamos a dejarlos con una versión de Scar Tissue también con este grupo. Regresamos, esto es iEssence al mediodía. Regresamos a esto, iEssence al mediodía. Estamos como que con un tono más relax, escuchando estas canciones de Betterman String Quartet. Pues les mencionaba, es un cuarteto de cuerdas, en el cual interpretan covers de algunas de las canciones más conocidas o que hemos tenido alguna vez la oportunidad de escuchar. Ahorita la que escuchamos fue la de Scar Tissue del grupo de Red Hot Chili Peppers. Y ahorita los voy a dejar con otra canción. Nada más quiero mandar un saludo a Eduardo, que tiene aquí su programa también los días martes por la noche. Está en nuestra página para que puedan escuchar La Trova en Vivo parte 2, el cual estamos planeando que sea una vez al mes, pero si ustedes, pues vimos una gran respuesta por parte de la gente, entonces estamos, bueno, planeando otro eventillo más. Más adelante les diremos, queremos hacer un evento en la Biblioteca Estatal Fray Servando Teresa de Mier, la cual está ubicada ahí en la Macroplaza.
Si tenemos la oportunidad de hacer el evento y transmitirlo en vivo, con todo gusto les daremos la información para que nos puedan acompañar y estar presentes en ese evento, donde pues obligaremos a Lalo a que toque alguna de las canciones de trova que a él tanto le gusta y que obviamente a ustedes también les esté interesando. También quiero mandarle un saludo a Ceci Vargas, que comenzó a escucharnos el día de ayer en el programa de Becky Love, para que, bueno, se queden sintonizándonos. Y pues Ceci, muchísimas gracias por los comentarios que nos has hecho llegar y esperemos que sigan con nosotros. Ahora los voy a dejar con dos canciones seguidas del grupo U2, también interpretadas por este cuarteto de cuerdas. Esto es Ahí Es el Mediodía. Regresamos y más adelante el noticiero de Ahí Es 7 Días Radio. Continuamos 7 días al mediodía.
diciendo que está como que muy relax la música. Y es que pues está como que nubladito, entonces decidí así buscar algo más tranquilón para arrancar el día. Pero al rato, hombre, agárrense, vamos a estar bien prendidos con todo el noticiero de 7 días. Ahí es en 7 días, como quieran decirle, si a ustedes les gustan las noticias, qué bueno. Y si no les gustan, escúchenos para que vayan a agarrarle un saborcito a las noticias que tenemos. Voy a ponerles ahora algo más prendidón en cuanto al tipo de grupos. Ahorita estábamos escuchando lo que era With or Without You de YouTube y también escuchamos la de Beautiful Day. Vamos a colocar entonces aquí en el rack la canción de Sweet Child of Mine. Esto pues obviamente que de Guns N' Roses. Va un poquito más prendidito en cuanto al género. Regresamos a ISS al mediodía.
La última canción que escuchamos, Ceci, es la de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Y ahorita los dejo con Mr. Brightside, que fue la canción que hizo muy popular al grupo de The Killers. Esta versión interpretada por Vermin String Quartet. Regresamos más de rato con el noticiero IESS al mediodía, 7 días, donde solo trabajamos 5.